Bueno, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias al Congreso por haberme dado la oportunidad de participar en él y atender. Siempre es un placer poder estar rodeado de profesionales, que además es lo que he estado haciendo en los últimos años, y creo realmente que estamos en un cambio de paradigma total, como se está viendo y reconociendo en el Congreso, sobre cómo evoluciona el mundo del transporte y la movilidad en general, y cómo todos los desarrollos de telecomunicaciones y aplicaciones informáticas no solamente van a ayudar a mejorar la eficiencia, sino también a coordinarse entre sí para hacer un tipo de movilidad completamente diferente, en el que la eficiencia dentro de las empresas tiene que ser máxima, y también la parte de las tecnologías de propulsión, de movilidad, y cómo toda esa inteligencia se puede aplicar también para que, bueno, pues seamos más respetuosos con el medio ambiente. De eso es de lo que estoy hablando también en este congreso y de lo que espero aprender de todas las personas que han venido aquí. Para mí es un placer, como digo, espero que sea provechoso el tiempo que pasemos juntos y que esto sea el principio de una larga amistad. Gracias.